Olá, eu sou Lucas Filvege e hoje eu vou ensinar aqui uma receita para vocês de uma massa que é como um biscoito, uma massa de biscoito, pero este biscoito é feito sem harina e sem polvo para hornear. Então, para fazer esta massa, vamos a poner na batidora 6 claras de ovo e vamos a começar a batir. Usted va a mirar cuando empezar a crecer las claras, ¿sí? A tener volumen, vamos a empezar a agregar una taza de azúcar refinada, despacio, ¿sí? Cucharada a cucharada. Entonces vamos adicionando el azúcar y vamos a batir bien hasta derretir el azúcar y obtendremos un merengue. Después de eso, vamos a agregar en esta masa 6 yemas. Entonces agrego las 3 yemas, vamos a batir bien también, hasta que esté todo muy homogéneo y muy con mucho mucha porosidad, vamos a decir, bien liviano, ¿sí? Después de eso vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar una taza de maicena o amido de maíz, ¿sí? Vamos a mezclar bien y nuestra masa está lista. Solamente eso. Acá yo estoy utilizando un molde que es de silicona, pero usted puede poner el molde que usted quiera, ¿sí? Voy a untar con el desmoldante y después que yo unte con el desmoldante, vamos a poner acá nuestra masa, ¿sí? Y vamos a llevar el horno precalentado 180 grados por cerca de 30, 40 minutos y así vamos a tener nuestra masa. Esta masa se queda bien esponjosita, ella se queda muy rica y es muy fácil, muy sencilla de hacer, ¿sí? Entonces después que salió del horno, vamos a dejar enfriar y después de enfriar usted puede cubrir hacer la cobertura que quieras. Entonces puede poner un ganache, puede derretir el chocolate. Acá yo voy a poner una cobertura de chocolate que ya vende lista en los cotillones, ¿sí? Que se llama mihua. Pero si usted no encontrar eso en su país, puede hacer un ganache, poner la cobertura que usted desee. Entonces yo pongo acá la cobertura arriba y está pronto está listo ahí nuestro bizcocho. Usted puede comer así, sencillamente, o si no, puede también hacer con relleno sin problema ninguno. Esta masa es muy rica y muy esponjosita, hagan que ustedes van a gustar. Y si hay un otro nombre para este bizcocho en su país, me dejen en los comentarios que yo quiero saber y me diga también cuál es su país. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo. Clique na campanita para receber uma notificação. Sempre temos vídeos novos acá e você também pode me seguir nas redes sociais. Então, meu Instagram é Reposteria com Lucas Filvege. E também, quando fazer essa receita, saque uma foto e publique no Instagram e me etiquete, porque eu quero mirar tudo que vocês estão fazendo, que estão aprendendo comigo acá em meu canal.